sección del seminario mensual permanente, cuerpo, género, salud y sexualidad. Estoy muy contenta porque estamos iniciando el noveno año, pero además contar con la presencia de la doctora Patricia Dávila, nuestra directora, para mí es fundamental, porque bueno, ella ha colaborado muchísimo en la consecución de este seminario y su presencia nos complace muchísimo. Pues bienvenido a todos, todos y todas. También le doy la bienvenida a la doctora Edith Flores, quien desde el año pasado coordina este seminario y ha sido realmente un gran acierto su presencia acá, porque ha significado un nuevo aire a la actividad que tenemos, y a partir de su presencia hemos establecido lazos de comunicación y colaboración también de su propia institución y otros vínculos que ya tiene. Así que les agradezco. El día de hoy también tenemos la presencia de la doctora Rocío Enríquez del ITESO. Rocío, bienvenida, muchas gracias por estar acá a la distancia, nos ayuda mucho la comunicación en estas vías modernas. Muchas gracias, Olivia. Gracias, Rocío. Del ITESO de Guadalajara. Y el doctor Douglas Mans del Instituto Politécnico Nacional. Les quiero hacer un breve contexto del seminario. Este seminario inicia en el 2007 de la mano de un seminario que sesionaba hasta el 2011 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia a cargo de la maestra Elsa Maldido, y ya no siguió ese seminario porque bueno, tuvo a mal morirse nuestra querida Elsa, no consiguió. Este seminario entonces surge justamente como una iniciativa de traer al nombre de la ciudad y a nuestra facultad pues una reflexión sobre estos temas de salud, género, sexualidad en una facultad de biomédica, donde también hace falta este diálogo con las ciencias sociales y las ciencias biomédicas. Y yo sé que hay varios colegas como aquí la doctora Alba Luz Robles, que también trabaja en ese escenario, entonces es una manera de contribuir. Así que durante estos 8 años y este noveno que estamos comenzando, hemos tenido la fortuna de contar con ya decenas de ponentes, conferencistas, investigadores e investigadoras del país, del extranjero. Hemos tenido también conferencias vía satélite. Hemos contado con investigadores de centros de investigación de la propia UNAM, de varias universidades importantes de nuestro país, de instituciones del sector público, como es el Centro Nacional de Equidad y Género, también de ONGs, y la participación de investigadores e investigadoras independientes. Eso ha generado, sobre todo, un diálogo no solo con los profesionales y el personal de salud, también con otros actores sociales que resultan fundamentales en su presencia y participación. Bueno, sin más, de mi parte, en realidad la doctora se salió de una sesión muy importante de nuestra universidad, que es una sesión de consejo técnico. Yo quiero agradecer, reiterar mi agradecimiento, su apoyo, su presencia, y pues le doy la palabra. Gracias, doctora López. Miren, déjenme decirles, yo no soy psicóloga, no soy bióloga. Entonces, cuando yo llegué a la administración, esto me pasa mucho con las aves que están muy lejanas a mi área, que a veces me cuesta trabajo entenderlas, en parte porque soy medio tonta y en parte porque están muy retiradas de mí. Entonces me acerco a quienes trabajan cosas que son muy importantes y que yo desconozco. Y una de ellas, cuando yo vi esto del seminario que se llama el Seminario Mensual de Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad y Género, ¿qué se hace ahí, no? Entonces, déjenme primero saludarla, doctora Flores, los saludo corriendo, pero llegó, los saludo a todos, alumnos, profesores, invitados. Veo aquí a la gente de Italia y de Chile, que tuve hace poquito el gusto de conocerlos, alumnos, alumnas. Y yo le hablé con la doctora López, que ha hablado mucho en estos años, y yo le dije, a ver, explíquemelo para alguien que está muy lejos. ¿Qué es este seminario? ¿Para qué sirve? Y lo que les voy a comentar es el punto de vista muy institucional de por qué para esta institución es muy importante que este seminario trabaje y que siga.
no es una parte, y me voy a disculpar, muy académica, o muy, no, no, sí es académica, muy profunda en el tema, porque no puedo hablar del tema, sería yo responsable si lo hiciera, pero sí desde el punto de académico de una institución. Primero que nada, a mí me parece importantísimo que estos seminarios vuelquen e incluyan a personas de otras ciudades, de otras instituciones. Uno de los grandes problemas que tenemos en esta facultad es que en ciertas áreas seguimos perdiendo el innovador. Eso es una salida fácil que a veces tenemos. Es más fácil estar de punto que hacer relaciones con otros, ¿no? Por obviedad. Y entonces, el romper esta cuestión de confort a mí me parece súper sano. O sea, entre todos, con diferentes enfoques, con diferentes, digamos, antecedentes, dicen los gringos, background, uno puede empezar a ver el problema, la situación que sea, de una manera más integral y armónica, que si lo ve todos de la misma escuela, se vuelve muy, muy cerrado el aspecto. Y esa parte a mí me parece fundamental, y por eso les agradezco y les doy la bienvenida a quienes no son de esta facultad, pero que nos acompañan en este seminario y ojalá lo sigan haciendo. Es importante estas vías, no son de a veces de lo más amigables porque están de lejos, pero podemos hablar con ellos, ¿no? Y después, yo tengo una tendencia a tomar notas cuando hablo con mis profesores para después recordar, porque a veces no me da la cabeza. Y de las notas que yo he tomado cuando hablo con la doctora, yo saqué algunos extractos. Yo me acuerdo que en algún momento le pregunté, ¿por qué se forma este seminario? O sea, ¿a qué va a formar un seminario? Y creo que es muy importante un seminario como estos, porque al final se crea un espacio. Se crea un espacio donde podemos, o donde pueden más bien reflexionar sobre las aportaciones o sobre los temas que tienen que ver con el cuerpo, el género, salud y sexualidad, ¿no? Hay un espacio de discusión, de análisis, de muchas cosas, ¿no? Se crea un espacio de intercambio de ideas, de diálogo, de discusión entre quienes son, digamos, yo llamaría profesionistas con experiencia, no estoy diciendo viejos, sino con experiencia, y quienes están en formación. Eso es muy sano para el ya experimentado y para el que está en formación. O sea, el de formación tiene preguntas y a veces tiene que tener respuestas, pero a partir de las respuestas siempre salen más preguntas, ¿no? Y eso me parece muy sano en una universidad, me parece muy sano que lo tengamos aquí y lo agradezco. Pero también me parece que es un espacio de diálogo entre profesionistas, esperaría yo, de las ciencias sociales y biomédicas. ¿Qué es eso? Ese es un gran reto. Yo he estado en miles de reuniones en las que hay que juntarlos la parte social y la parte biomédica. Y es un problema que tiene que ver quizá con nuestra propia formación o de formación profesional que tenemos, que a veces es muy difícil esta integración y este diálogo. Pero estar enfocado, a mí me parece que es muy sano y ojalá que se pudiera dar. Aquí en esta facultad, esto se me hace no se me hace fácil en absoluto, pero siendo una facultad cultiva, más las áreas de la salud, la educación y el ambiente, suena como un espacio, como una cazuela donde se puede dar este ingrediente para cocinar. Y yo lo aplaudo y ojalá que se pueda dar. Hay otro tema cuando yo reviso alrededor de qué gira este seminario, que al final ustedes, me imagino, tienen que ver en buena medida con cuestiones de tipo histórico, pero también antropológico, y quizá también sociológico, psicológico, de la medicina y no sé cuántos hijos más. Entonces, el conjuntar estos enfoques, el discutirlos, el tratar de integrarlos académicamente, pues no tiene un límite, no tiene una frontera. Y de hecho creo que el conocimiento como está evolucionando, como está creciendo, es que cada vez más las fronteras entre estas grandes áreas se hacen cada vez más difusas.
¿no? Y cada vez hay más compenetración. Nosotros lo vemos mucho entre las áreas biológicas y las sociales, ¿no? Que antes las podía uno cortar con mucha claridad, y ahora es muy claro esta, el tejido que se hace entre ambas, con lo rico que eso significa, pero a veces con las complejidades que eso significa, ¿no? Entonces, yo considero que un seminario después de 8 años de que tenemos afortunadamente ese motorcito que a mí me parece que siempre es importante para cualquier actividad, que se llama doctora Oliva López, nos ha permitido tener un espacio que ahora tiende a enriquecerse, tiende a hacerse más multidisciplinario, en el que tenemos un espacio de formación, están nuestros alumnos, de intercambio, de diálogo y de conocimiento. Y eso, por supuesto que lo aplaudo, cuentan con el apoyo de esta facultad para trabajar este seminario y sobre todo cuentan con mi reconocimiento y con mi gratitud. Yo los felicito y espero que esto siga haciéndose, que se siga diversificando y sean todos bienvenidos siempre a esta facultad. Lo que voy a presentarles tiene que ver específicamente con las cuestiones del cuidado, las emociones, la feminización del cuidado y el envejecimiento. Y tiene como antecedente este proyecto que comentaba la doctora Edith, en el que trabajamos a lo largo de varios años con personas adultas y adultos mayores de la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a leer la mayor parte para poderme ir rápido y les pido que me digan en cuanto al tiempo cuando sea necesario terminar. El estudio tiene como objetivo analizar las emociones de las personas mayores que reciben cuidados y que son proveedores de los mismos. Interesa también la dinámica de las relaciones de género y familiares, teniendo como foco la práctica del cuidado en contextos urbanos de pobreza extrema. Se entienden las emociones como construcciones socioculturales, es decir, las emociones como proveedoras de sentido y orientación en el mundo, desde Doering, como elementos centrales para la interpretación de lo social a través de códigos culturales particulares, desde Kearns. La pregunta central de esta investigación fue analizar de qué manera las emociones sociales reproducen o bien trastocan las formas contemporáneas de ejercer el cuidado en población envejecida y en un contexto de desigualdad y pobreza urbana extrema. Los hallazgos muestran las formas múltiples en que a través de las emociones se reproducen o bien se trastocan las formas contemporáneas de ejercer el cuidado en contextos de pobreza. Se abordó el problema planteado a través de una metodología cualitativa centrada en la realización de observaciones etnográficas y de entrevistas a profundidad con adultas y adultos mayores, emisores y receptores de cuidados que residen en distintos arreglos familiares en la zona metropolitana de Guadalajara y en ese momento eran beneficiarios del programa federal 70 y más. Se aplicaron algunos elementos de la propuesta de Coffey y Atkinson para la categorización de los materiales empíricos resultantes y se planteó a partir de ello una primera formulación de categorías analíticas que tiene como centro el cuidado y desde él se deriva la relación con las emociones, con el género, con las familias en un contexto urbano de pobreza extrema. Las categorías propuestas y en las cuales voy a profundizar son principalmente la que tiene que ver con la feminización y con la familiarización del cuidado. También es posible encontrar las formas en que se reproducen cotidianamente estos procesos de feminización del cuidado y de familiarización. Los datos muestran la imprescindible necesidad de pensar el bienestar social desde relaciones complementarias
entre los distintos agentes, las familias, las instituciones del Estado, el mercado y las organizaciones de la sociedad civil, para lograr una redistribución equitativa de las cargas de cuidado, incluyendo también la división sexual del trabajo, asociado al cuidado desde la equidad de género, así como de las relaciones que promueven la solidaridad intergeneracional. De esta forma, se busca poner en el centro de la discusión, a partir de los hallazgos de este estudio, la necesaria colectivización del cuidado que incorpore la dimensión institucional y que promueva un nuevo contrato de género e intergeneracional sobre la distribución de las cargas de cuidado y desde el entendimiento de este último como un derecho de todo ciudadano. Y paso a un apartado de antecedentes que voy a ser breve en él para irme después a la parte del corpus y del análisis de algunas de las narrativas. El cuidado no logra aún posicionarse como un tema de Estado. Esto se debe en parte a la persistencia de un modelo de sociedad androcéntrico y patriarcal, donde el cuidado aún se vincula a la naturaleza femenina y se considera el deber principal de la mujer. El hombre trabaja y la mujer cuida la casa, y por tanto no se considera que los trabajadores tienen familias a su vez. El Estado suele estar ausente en materia legislativa orientada a medidas conciliatorias para la corresponsabilidad social del cuidado y las familias. Fin de la cita de Montaño. La escasa participación de los hombres en las tareas del cuidado tiene que ser interpretada a través de los mandatos socioculturales que han mantenido y reproducido una división sexual del trabajo tradicional. Sin embargo, la posibilidad de configurar nuevos contratos de género en relación a las cargas de cuidado es hoy en día una posibilidad que se gesta principalmente a través de las nuevas generaciones y que implica cambios culturales importantes para lograr una transformación sostenida a favor de la equidad de género. El cuidado, en tanto objeto de estudio, requiere ser problematizado a partir de tres procesos: precarización, feminización y familiarización. Además, el envejecimiento poblacional es un fenómeno sociodemográfico global en el presente siglo que refleja la necesidad de cuestionar en colectivo las formas convencionales de significar y ejercer tanto el autocuidado como el cuidado de los otros, así como las reciprocidades dadas y posibles. Distintos organismos, como la Organización Mundial de la Salud, advierte sobre el envejecimiento acelerado en los países, acompañado además de procesos de reconfiguración en las estructuras familiares, en los roles de género y en los patrones de trabajo. Los cuidados informales, provenientes principalmente de las redes familiares, de acuerdo a Lowenstein, presentan en las sociedades contemporáneas formas inéditas en sus dinámicas y configuraciones que advierten sobre el desgaste de los recursos tanto materiales como simbólicos y de la inminente necesidad de contar con apoyos formales complementarios que amortiguen las demandas y los requerimientos cotidianos y en situaciones de crisis asociados al cuidado del otro, especialmente cuando se trata de personas envejecidas y con distintos niveles de dependencia. Esa necesidad de desfamilismo latinoamericano, del cual certeramente advierte Arriagada, es también un proceso presente en la sociedad mexicana y especialmente en los estratos más empobrecidos y carentes de seguridad y de protección social. Avanzar hacia el desfamilismo implica el fortalecimiento del sistema de protección social y de cada una de sus instituciones, así como mayores recursos por parte de los sujetos envejecidos y sus familias para solventar los gastos asociados al cuidado. Una perspectiva universalista y ante una sociedad como la mexicana, marcada por grandes desigualdades sociales, así como de género, debe apostar a la presencia y eficacia de las instituciones de gobierno encargadas de la procuración del bienestar de los ciudadanos y a partir de un enfoque de respeto a los derechos humanos a lo largo del curso de vida, como bien advierte sobre esta cuestión de los derechos Sandra Wenchon, entre otros. Así, el alargamiento de la esperanza de vida en la población latinoamericana y específicamente mexicana, el achicamiento del tamaño de los hogares, la coexistencia de tres o más generaciones corresidentes, la diversificación de los arreglos familiares
son solo algunos de los factores a tomar en cuenta cuando se busca abordar el proceso de envejecimiento en su relación con el cuidado y la necesidad de buscar relaciones complementarias. Así como resulta central la ética del cuidado, lo es también la economía del cuidado. La invisibilización de las acciones de cuidado que realizan cotidianamente las mujeres a lo largo de sus vidas y que van dirigidas a vínculos familiares pertenecientes a generaciones que les preceden y que les continúan, y que es sin lugar a dudas un aporte económico asentado en el trabajo reproductivo y no remunerado. Este es uno de los argumentos centrales para nombrar y problematizar la economía del cuidado desde Pautazzi y Marco Rodríguez. Es urgente entonces el reconocimiento de la contribución de las mujeres a la economía en sus distintas escalas y desde ello elaborar alternativas de desarrollo con equidad donde las acciones de cuidado juegan un papel sustantivo de acuerdo a Pautazzi. Asimismo, señala Teresa Basso, es necesario cuestionar las posibilidades y las responsabilidades de las familias y de las mujeres en cuanto al cuidado de los distintos miembros, y en este caso de los miembros envejecidos. En el futuro próximo, la verdadera crisis de los estados de bienestar será una crisis en la provisión de los cuidados. Este panorama social en relación al cuidado advierte sobre la centralidad de las redes sociales formales e informales para hacer frente a la carga de cuidados desde un enfoque de respeto a los derechos y entendiendo el cuidado en sí mismo como un derecho de todo ciudadano. Esta centralidad de los lazos de parentesco a partir del modelo hegemónico de familia es cuestionado frontalmente por diversos estudios que dan cuenta de las múltiples demandas a las que las familias están expuestas, así como los cambios que han sufrido en su estructura y su configuración interna y en su dinámica cotidiana. En este sentido, no es posible sostener la premisa de las familias como depositarias de los cuidados, sino construir nuevas alternativas y nuevas narrativas que apuntalen a la colectivización de los cuidados. Voy a hablar brevemente ahora sobre el cuidado en su relación con las emociones presentes en los vínculos. Existen también solidaridades y conflictos en las relaciones de género e intergeneracionales que dan cuenta de las múltiples ambivalencias en torno al cuidado, así como de las emociones sociales emergentes ante las demandas propias del cuidado de largo aliento de un miembro familiar dependiente en mayor o menor medida, y que ello además tiene que ver con la historia del vínculo a lo largo de los años. Las formas y matices en la reciprocidad de largo aliento están íntimamente ligados con los contenidos afectivos construidos en el vínculo y que se pondrán de manifiesto de una u otra manera en el intercambio en el contexto del cuidado entre generaciones o bien entre miembros de una misma generación. Es por ello que resulta relevante la generación de conocimiento científico en relación al cuidado y las emociones implicadas en ello. El cuidado es un problema de investigación de frontera que no puede ser descifrado sin tomar en cuenta los componentes emocionales que están íntimamente asociados a las formas en que se expresa la emisión y provisión del mismo. Describir y analizar las emociones que favorecen las prácticas de cuidado entre los seres humanos es una tarea central, así como el dar cuenta de aquellas emociones que promueven la colectivización de los cuidados más allá de la esfera del mundo de lo doméstico y lo familiar. El construccionismo social de las emociones es la perspectiva teórica seleccionada para este trabajo. De acuerdo a Hochschild, las emociones solo pueden ser analizadas en relación a un contexto sociohistórico con coordenadas espaciotemporales claramente delimitadas. De esta manera, es posible abordar las emociones a partir de los factores de contexto centrales y que son el normativo, el expresivo y el político. El primero, el normativo, se refiere a la emoción y las reglas vinculadas a las emociones que están socialmente construidas y que pueden generar tensiones y contradicciones diversas entre aquello que se siente y los parámetros preestablecidos sobre lo permitido y lo sancionado, lo apropiado y lo deseado. Para esta autora existen tres formas de corrección de los sentimientos: la clínica, cuando lo que se espera es algo concebido como saludable y normal; la moral, que está legitimada desde el marco de la ética
y la corrección en relación a las situaciones sociales y a la correspondencia con las expectativas de acuerdo a estas situaciones. El segundo contexto, el expresivo, está vinculado con aquello que siente el sujeto y la comprensión de ello por parte de los otros en un entorno específico. De acuerdo al repertorio de expresiones y al predominio de unas y la escasez de otras, podemos descifrar las relaciones complejas entre las emociones y el contexto. Por último, el tercer el contexto, el político, tiene que ver con las emociones y las relaciones y conflictos de poder. Para Hochschild existe un concepto central en el campo de estudio de las emociones y este tiene que ver con el trabajo emocional. Y bueno, ahí cito a esta autora junto con otros como Armon Jones y Perin Banayagan y otros autores que, como Crespo, que trabajan en este sentido, y Catherine Lux también. Voy a pasar ahora a algunas precisiones metodológicas y al material empírico. Para analizar el cuidado a través de tres ejes centrales, las relaciones de género, las relaciones familiares y las emociones, se trabajó con las narrativas de mujeres beneficiarias del Programa Social Federal 70 y más y del Programa Social Estatal Vive Grande. Se seleccionó una colonia en situación de pobreza en cada uno de los 6 municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara. Estos programas forman parte de la política social diseñada desde distintos niveles de gobierno con el objetivo principal de otorgar transferencias económicas a la población envejecida. Un análisis detallado sobre las lógicas de los actores implicados en este tipo de programas sociales y que busca problematizar estos programas, así como las rutas y consecuencias de las transferencias, puede ser consultado en una obra reciente de Villarreal y Enríquez. A partir de ello se realizó trabajo etnográfico durante 2 años, terminando la parte etnográfica en el 2012-2013, y se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con mujeres, emisoras y o receptoras de cuidados y que fueran beneficiarias. Se trabajó en la codificación desde Coffey y Atkinson, entre otros autores. A partir del análisis de los materiales cualitativos generados a través de las entrevistas, se elaboraron las categorías analíticas que dan cuenta de los procesos de feminización y en este caso voy a hablar también de los de familiarización. Destaca en este corpus las narrativas que surgen desde el ejercer el cuidado y desde el experimentar el cuidado, roles estos últimos que pueden emanar de un mismo sujeto envejecido en una opción más o menos recíproca y tomando en cuenta los niveles de dependencia y las demandas propias del cuidado. La mirada analítica está centrada en las emociones expresadas que revelan por sí mismas, en el contexto de los relatos, las condiciones de precariedad en que acontece la práctica del cuidado para desde las personas mayores en pobreza urbana. Y me voy ahora a la feminización del cuidado. El relato de Sandra, una mujer de 74 años, muestra el desgaste sufrido ante las prácticas cotidianas de cuidado de su pareja enferma y a lo largo de varios años. El material evidencia claramente la forma contundente en que se naturaliza en la mujer la responsabilidad del otro y la situación de angustia constante ante la posibilidad de una crisis mayor de salud y la escasez de recursos para hacer frente a ella. El vínculo familiar, en este caso Sandra, es entonces el ancla casi exclusiva que sostiene la posibilidad de bienestar ante la enfermedad de su pareja. El cuidado es naturalizado y en esa medida permanece como una práctica incuestionable y legitimada por un orden social que la feminiza. La desesperación y el cansancio están íntimamente ligados con situaciones sociales que implican cuidados de larga data y de niveles de dependencia avanzada. Estas marcas afectivas están ligadas al desgaste emocional de quien cuida cotidianamente del otro. La obligación moral de permanencia como vínculo principal para cuidar, campo de estudio de la ética del cuidado, permite reconocer también una emoción central y que tiene que ver con el miedo a una erosión mayor en el estado de salud de quien es cuidado. Sin embargo,
Esta triada de emociones, desesperación, cansancio, miedo, también nos lleva a considerar los riesgos cotidianos y acumulativos que experimentan principalmente las mujeres ante las cargas crecientes de cuidado del otro. Y pongo aquí una pequeña narrativa de Sandra, una mujer de 74 años, que dice, se le pregunta, ¿pero cómo se siente usted cuando se pone así de mal su pareja y lo está atendiendo? Y ella responde, pues me siento mal, me siento desesperada, me siento con desesperación, siento cansancio, y pues sí, me siento mal. ¿Cómo no me voy a sentir mal? De verlo a él, sí me siento mal, porque tengo miedo de que un día se me quede así de mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Presento también el relato de Pamela, una mujer de 88 años, que es cuidada por su hija. Esta última trabaja, es madre soltera y cuida a su vez de sus hijos. Este cuerpo narrativo, de acuerdo a la propuesta de Riesman, nos conduce a la forma en que una mujer de más de 80 años y aprisionada en una silla de ruedas, refiere el acontecer diurno, vespertino y nocturno de su existencia. Su relato refleja los vacíos, las ausencias, las esperas y los malestares cuando el cuidado es individualizado, en este caso en su hija, que simultáneamente cumple diversos roles sociales. La connotación social del cuidado advierte sobre la imprescindible necesidad de romper las fronteras del ámbito del parentesco y comprender que solamente a través de las relaciones solidarias entre los distintos actores que conforman las sociedades contemporáneas es posible garantizar el bienestar. Los estudios sobre preferencias en el cuidado muestran hoy en día, en contextos como el mexicano, las reconfiguraciones en las subjetividades principalmente femeninas sobre la inviabilidad de seguir sosteniendo a las hijas, las nueras, las sobrinas, etcétera, como cuidadoras centrales o exclusivas ante el proceso de envejecimiento. La participación económica de las mujeres en el mercado laboral, principalmente informal, en este sector de la población, el achicamiento de los hogares, el incremento de las jefaturas, son otro de los factores que hay que tomar en cuenta. La constelación de emociones que se encuentra en este cuerpo narrativo está conformada por la desesperación, la pena, la tristeza, la soledad y el miedo. Aparece como emoción nodo la pena, y ella devela el sentir de quien se ve imposibilitada físicamente para hacerse cargo de sí misma y queda a expensas de los cuidados que recaen de manera central en la hija. La pena, como construcción social, define también fronteras simbólicas sobre lo que se pide al otro y lo que se silencia, y afecta las condiciones físicas y emocionales en la vejez. En el recibir, de acuerdo a la propuesta de Moss, se encuentra presente el espíritu del retorno. La reciprocidad del largo aliento y sus implicaciones en el contexto contemporáneo adquieren especial relevancia para comprender la dinámica que se gesta en torno a los cuidados. La pena de Pamela está vinculada con la experiencia de sentirse en deuda ante la imposibilidad cotidiana de poder reciprocar a través de las tareas cotidianas de reproducción doméstica. Los tiempos que vive Pamela en soledad en su vivienda son también tiempos de riesgo ante posibles accidentes o bien ante la presentación de una crisis de salud. La casa no puede ser entendida como el espacio de resguardo y de seguridad para quien envejece enfermo y la mayor parte del tiempo en soledad, y con experiencias de tristeza como lo muestra claramente el relato. Este aislamiento traspasa las esferas de lo individual y nos pone de frente ante el riesgo social que un sector de la población cada vez mayor puede llegar a experimentar y que está estrechamente ligado a la vulnerabilidad social. El miedo, especialmente el que acontece en la noche, despierta en Pamela pensamientos que exacerban el malestar y también formas de regulación emocional, de acuerdo a Hochschild, a través de la negociación con la hija para la instalación de artefactos como un timbre que puedan favorecer la comunicación y la posibilidad de protección social exclusivamente desde el ámbito de lo doméstico y desde los límites de la relación filial. La desesperación está íntimamente ligada a la imposibilidad de autonomía para el despliegue de las prácticas de autocuidado, así como de desarrollo de las tareas del hogar,
Esta desesperación está también referida a las pérdidas en términos de identidad, cuando las tareas tradicionalmente femeninas no pueden ser sostenidas más y el deterioro se torna progresivo. Y la narrativa dice: mi hija es la que va a traer la despensa, porque yo no puedo, me desespero. Pero pues, ¿qué hago? Por eso digo, ya no puedo, pues ya estoy aquí, como el que dijo, ya estoy amarrada. Pero a mí me encanta de hacer de comer. A veces me dice mi hija, me la ha de dar para lavar mi ropa, me da pena andar molestando. Yo lavo como Dios me da licencia. Ya nomás le pido a Dios que me dé fuerzas y me ponga a lavar. A veces cuando viene mi hija a verme, me tiene con pendiente. Le digo, mira, has de venir aunque sea a decir buenos días, madre, ya me voy. Y se te quita el pendiente a uno, ¿verdad? Así que ya queda uno más desahogado. Siquiera que vino a verme, eso piensa uno. Nomás me duermo, ya cuando se llega la hora de comida ya me levanto, vente a comer. Veces me da pena. Está uno como los muchachos, ahí aplastada en la silla y sin hacer nada. Y yo estaba impuesta a levantarme, barrer, hacer de comer, hacer un atole. Ahora tengo que esperarme hasta que me da mi hija, porque yo tampoco puedo seguir. Cuando yo ponía dinero, entonces yo madrugaba a hacer de almorzar. Mis padres me lo enseñaron así. En la noche, y pues no creas, claro que me da miedo, y claro que piensas muchas cosas. Lo que yo he pensado es que ella me ponga un timbre, y cuando lo necesite tocarlo, y así ella sabe que necesito algo o me pasó algo. Así me sentiría más tranquila, eso es lo que le pediré. No le hace que lo pongan con mi dinero. Y bueno, hay otro apartado que tiene que ver con la familiarización del cuidado. No sé cómo estamos de tiempo, Oliva. Bien, Rocío. Sí, bien. Sí. ¿Sí? Sí. En este apartado de familiarización, retomo a Margarita, una mujer de 74 años y quien cuida de su pareja, que presenta actualmente un alto nivel de dependencia que le impide hacerse cargo de sí misma. Da voz a aquellas mujeres que han interiorizado en los discursos institucionales sobre los deberes de las mujeres para enfrentar hasta el tramo final las demandas de cuidado del otro. Los apoyos y las ayudas para el cuidado de la pareja son recibidos esporádicamente por parte de las hijas y de los vecinos. La naturalización del cuidado en la cultura familiarista ha confinado a muchas mujeres al aislamiento cotidiano, a la asunción del cuidado como una marca identitaria, a la reproducción una y otra vez de un orden social que legitima sobrecargas e individualiza una responsabilidad eminentemente social. Cuando además esta cultura tradicional y sexista sobre el cuidado transcurre en contextos de pobreza extrema, las transferencias económicas de programas como 70 y más y Vive Grande no resuelven la problemática y exclusivamente permiten, en algunos casos, mitigar el hambre y algunas de las necesidades propias del padecimiento o padecimientos que se experimentan. El Estado, de acuerdo a Parier, continúa centrado en una lógica familiarista que está asentada en los recursos y posibilidades de los grupos domésticos y que muestra el vacío en un campo de protección cuyas demandas crecen aceleradamente. En este sentido, hay un efecto paradojal, pues las políticas sociales familiaristas favorecen la ausencia de servicios a la familia y ejercen una presión en las mujeres para mantenerse activas o no en el mercado laboral de acuerdo a las cargas de cuidado de menores o, como interesa en este caso, de personas envejecidas. En el relato de Margarita aparece con nitidez la ambivalencia en las emociones ante la situación de cuidados prolongados. Está la tristeza propia ante el dolor experimentada por la pareja, ante el dolor experimentado por la pareja y las formas tradicionales de regulación emocional, asociadas con el temor y también con el temor a tomar un baño, a dormir, visitar esporádicamente a la familia y sin generar un cambio en el orden social que mantiene y reproduce la individualización y feminización del cuidado. Está también presente la flojera, la pesadez, emociones sociales cercanas entre sí y que muestran en el contexto del relato la reproducción de prácticas de cuidado que afectan el bienestar emocional de quien las ejerce.
He incorporado también la voz masculina de un hombre de 83 años que a través de su narrativa me permite dar cuenta de las formas en que el discurso religioso es interiorizado para, a manera de mandato divino, hacerse de una mujer que pueda resolver las necesidades cotidianas ante la vejez. También incorporo la narrativa de un hombre mayor que refleja en unas líneas la condición extrema de vulnerabilidad social a la cual puede llegar un ser humano cuando, al perder a su pareja por fallecimiento, se acentúa una cultura de no cuidado de sí mismo y de feminización del mismo. El desafío es entonces confrontar estos constructos socioculturales que reiteran la familiarización del cuidado en el ámbito de lo privado y repensar las formas posibles de hacer frente a este desafío. La narrativa masculina construida por Luis, un hombre de 83 años, muestra los beneficios de contar con una mujer en esta etapa de la vida. Sentirse atendido permanentemente genera gusto y bienestar. Ella es entonces la fuente infinita emisora de cuidados y el receptor de estos cuidados que tornan viable el proceso de envejecer. El bienestar es un estado con contenidos emocionales centrales y también con formas de producción y de reproducción altamente precarias que están suspendidas en el hilo del quehacer femenino y desancladas de toda forma de seguridad social. Y la cita de Luis, de 83 años, dice: manda el pastor que las personas que estén viudas o solas tienen que juntarse con alguien más, y de esa manera no estoy solo. La verdad, yo ya no hubiera buscado a alguien, pero Dios me mandó a Mari, y eso me hace sentir bien. Todo el tiempo están pendiente de mí, de lo que necesito, y eso me gusta. Ricardo, de 78 años, muestra en su narrativa los juegos del destino en cuanto a cuidado se trata. Ese cálculo masculino de contar con la mujer para las etapas finales de la vida se trastoca en la trayectoria de este hombre y afloran emociones ligadas a la soledad y al desencantamiento ante la fuerza divina que toma la fuente inagotable del repertorio de cuidado. Esa mujer, como posesión y destinataria última y única de las tareas de cuidado, desaparece del entorno de lo posible para Ricardo y nos permite revelar nuevamente la vulnerabilidad extrema a la que puede llegar el sujeto cuando el bienestar es acotado y esperado exclusivamente en el ámbito de lo doméstico y en particular desde una división sexual del trabajo que arroja una y otra vez a muchas mujeres a cargar prioritaria o únicamente con las tareas del cuidado. Y nos dice Ricardo: se me hace a mí muy duro estar ahí solo. Estaba muy engreído con mi señora, pues Dios se la llevó. La siguiente y última narrativa busca mostrar la connotación moral del cuidado y la forma en que ésta permea la cultura y la condiciona. Un régimen de bienestar predominantemente familiarista se asienta y reproduce a través de los vínculos de parentesco y se particulariza en las acciones y omisiones de las mujeres. Los afectos construidos a lo largo de la historia de los vínculos se despliegan finamente en esas relaciones de cuidado a través de emociones como la culpa, el remordimiento, la satisfacción, la vergüenza, el rencor, el amor. Los vínculos familiares son coparticipantes de cuidados y también de no cuidados. Hombres y mujeres participan en contratos de género inequitativos que agotan recursos y advierten desgastes. Las familias, en su heterogeneidad, son instituciones sociales condicionadas a estructuras mayores que reproducen desigualdades de género, que se objetivan en prácticas tradicionales de cuidado de sí mismo y del otro y que son insostenibles en un país que avanza hacia el envejecimiento poblacional. Y cito a Leticia, de 71 años. Hay hijos que son buenos y otros que no son agradecidos. ¿Cuántos hijos yo he visto que no ayudan a sus padres? Hasta en las noticias se ve que hay viejitos que piden ayuda y que les preguntan: ¿cuántos hijos tiene? Tantos, pero pues se fueron, no me dan, no vienen. Y siempre se ve mucho descuido en estas cuestiones. Y no debería de ser, porque si uno valorara todo lo que sus padres hicieron, sería muy bueno que estuviéramos al pendiente. Entonces, sí hace falta.
Y termino diciendo que considero central el análisis de las emociones que están asociadas a la colectivización e institucionalización del cuidado. Este análisis detenido sobre aquellas emociones que favorecen transformaciones en los códigos culturales sobre el cuidado serán centrales para dar respuesta a los procesos de envejecimiento poblacional en México. Me refiero al acercamiento a escenarios de investigación en los cuales el cuidado se ha ejercido desde distintos actores sociales provenientes de la familia, de las instituciones del Estado, de la sociedad civil y que favorecen experiencias emocionales ligadas al bienestar social, así como nuevas formas de significar el cuidado y de distribuir las cargas del mismo. Muchas gracias.